Pero entonces, como les comentaba, al abrir el marco y después abrimos nuestro archivo, vamos a buscar la pestaña de complementos. Y en la pestaña de complementos ya tenemos aquí nuestro botón para poder entrar a la marcación y ver los botones. Como recuerdan, ayer para entrar le damos clic aquí y nos metemos con la opción marcación DT de cielo. Le damos clic y les aparecen todas las herramientas y botones de las etiquetas. Como nosotros ya ayer pusimos esta etiqueta de doc, ya agregamos los datos del documento y ya estuvimos marcando, nos quedamos ayer en la afiliación, pues podemos continuar con este elemento. Ayer les comenté que es aquí no, la etiqueta parece que ya está puesta, sí está puesta la etiqueta mayor. Recordemos que son jerárquicas las etiquetas. Es la etiqueta de afiliación. Sin embargo, hay otros elementos que se tienen que marcar. No se puede quedar así la etiqueta nada más, porque tenemos que etiquetar también esta información. Entonces, para eso, esta etiqueta NOTA se encuentra en la segunda línea de etiquetas de marcación. Esta primera línea son las herramientas. Bueno, un repaso rápido. Esta primera línea son las herramientas, esta como segunda línea es la primera de etiquetas y esta es la segunda de etiquetas. En esta segunda línea de etiquetas vamos a encontrar, por lo regular están en orden alfabético el nombre de las etiquetas. Vamos a encontrar la etiqueta NORMAF. Esa etiqueta, como les mencioné, ya está puesta. Por lo tanto, tenemos que meternos, tenemos que bajarnos de nivel. Para bajarnos de nivel en una etiqueta, tenemos que darle clic en la flechita. Si nosotros le damos clic aquí, pues les va a salir ahí un mensaje, porque ya está puesta. Entonces nos tenemos que meter para bajar de nivel y encontrar sus subetiquetas, que son estas, que vamos a utilizar para marcar. Etiquetar nuestra información de la afiliación. Lo primero que vamos a etiquetar es la Universidad de Vigo. El nombre de la institución principal va con la etiqueta OrgName. La seleccionamos y le damos clic en OrgName. El programa nos seleccionó ya la siguiente información, que es el país. Y pues esta información va con la etiqueta country. Y finalmente tenemos esta información del email de la autora. Lo seleccionamos y vamos a utilizar la etiqueta email. Y bueno, hemos marcado, etiquetado la información dentro de la etiqueta mayor NOMAD. Sin embargo, hay algo más que hacerle a esta etiqueta. Nos colocamos al inicio de la letra N, porque tenemos que normalizar esa afiliación. Nos colocamos aquí al inicio de la etiqueta y vamos a utilizar la herramienta del lapicito, que es para editar atributos. Las etiquetas que tienen atributos, como les decía ayer, las vamos a reconocer porque tienen, pues, justamente un atributo entre comillas. Nos ubicamos al inicio de la etiqueta, utilizamos el lapicito o el lápiz que está en la primera línea. Y bueno, por default, lo que hace el programa es poner el ID, que para en cielo tenemos unos prefijos. En un momento más les muestro la lista. En los manuales se pueden encontrar los prefijos que solemos utilizar. El prefijo para las afiliaciones es AFF.
uno, porque pues solo tenemos una afiliación. Si tuviéramos más, pues va a FF2, a FF3. Entonces ya puso el ID. En país, bueno, como vemos, el país es España. Los países en el programa, ustedes siempre los van a encontrar en inglés. Entonces buscamos Spain y ahí está. La org name ya nos la puso aquí el programa porque nosotros previamente marcamos, le pusimos la etiqueta org name. Le damos clic en Find. Y bueno, a mí me está tardando, tal vez ustedes ya les sabían. Les arroja este cuadro de diálogo. Le damos clic en aceptar. Y aquí en resultados vemos si la tenemos normalizada. Y sí, efectivamente, está la Universidad de Vigo, España. Sí, Gabriela, adelante. Vi que levantaste la mano. Sí, ahí tengo una consulta. Fíjate que cuando nosotros marcamos nuestros artículos, por ejemplo, tenemos artículos de Polonia y no nos aparecen esas universidades. Y cuando ya se compila, pues nos da error que no se ha hecho este paso. ¿Cómo hacemos en este caso? Ah, sí, sí ha pasado que si nosotros estamos en este recuadro, puede que aparezca bueno, que tengamos una universidad o alguna otra institución que no esté en este como catálogo que tenemos. Y siempre que no la encuentre, puedes darle clic nada más en No Match Found. Y te pregunta que si lo quieres intentar de nuevo y le dices que no, porque pues no la encontró. Lo que importa, lo más importante, que lo que sí tiene que estar es la etiqueta de org name. Si ustedes no la encuentran aquí, por alguna razón, que si varias no están, si ustedes no la llegaran a encontrar, no importa, solo le ponen No Match Found, les pregunta, ¿lo quieres intentar de nuevo? Le dices no y ya le das clic en OK. Te digo, lo más importante es la etiqueta org name. Es así, sí es importante que la institución vaya con dicha etiqueta para que sea reconocida. Esto es solo si está. Entonces, ya que les encontró, me imagino que sí les encontró la Universidad de Vigo, ya le dan clic en OK. Pero sí, te digo, lo más importante es esta. Que quede bien la URL. Y bueno, se recomienda que los nombres de las instituciones queden desglosados, no solo las siglas, precisamente por la interoperabilidad que después hacen entre bases de datos. Lo mejor es que la información vaya desglosada y lo más correcta posible. Nosotros aquí hacemos también ese análisis en cielo, cuando revisamos. Y bueno, esa es la importancia de que la afiliación quede bien, que esta información pues sí es importante para las bases de datos. Ah, sí, Tania, adelante. Mi pregunta es, ¿hay una coma entre org name y country? ¿Es normal que se deje? Porque yo noto que todos los demás corchetes no llevan comas entre ellos. ¿No pasa nada si se queda? Porque también hay entre country e email. Sí, de hecho, qué bueno que haces esa pregunta para poder aclarar, muy buena pregunta, que la información que está dentro de las etiquetas debe quedar justa, así únicamente esa información, sin la coma, porque si nosotros le dejáramos la coma acá, pues ya sería otra institución. O sea, nada más por esa coma, si tú haces esto, ya para el resto de las, cuando esta información se vaya a otras bases, o a esta misma base de cielo, ya sería otra institución. Entonces sí es importante que no se vaya, no se vayan puntuaciones o información que no le corre, que no es, que sí, entonces así está muy bien que quede la información exacta en las etiquetas. Esa es la importancia. No, Entonces, bueno, como ya hemos terminado de marcar la afiliación,
Las editoriales, pues como saben, no suelen tener referencias, entonces lo único que queda es marcar el body de nuestra editorial. Así que vamos a seleccionar justamente todo el texto. Seleccionamos todo el texto. Y mucho ojo, cuando estén seleccionando los bodies de tanto de este documento como de los siguientes, es muy importante que no vayan a hacer esto de tomar parte de esta etiqueta, porque no les va a permitir utilizar la etiqueta de body. Entonces, seleccionen la información exacta sin tocar la etiqueta de doc. Y ya que seleccionamos todo, vamos a buscar nuestra etiqueta de body. Como ustedes saben, aquí hace un momento marcamos las etiquetas de non-AF y quedaron aquí abajo. Cuando nos metemos a una etiqueta, la flechita se convierte en flechita para arriba, porque eso indica que nos subamos de nivel. Y este es el caso, tenemos que subirnos de nivel. Seguramente les quedó en la última línea las etiquetas de non-AF. Nos subimos de nivel con la flecha que indica hacia arriba. Y volvemos a encontrar todas las etiquetas generales. Y ahí vamos a buscar una que está hasta el final, que se llama XML Body. Como ya seleccionamos nuestro body, vamos a utilizar dicha etiqueta. Le vamos a dar clic en XML Body. Nos dice si las citas en el texto están identificadas por autor fecha, pero le vamos a decir que no, porque pues no tiene referencias. Cuando pasemos al documento del artículo original, que es el que sigue, ahí ya le dimos otra opción. Pero como aquí no tenemos referencias, le vamos a decir, pues no tiene referencias. Y como pueden ver, pues ya nos puso la etiqueta mayor del XML body y a cada párrafo le puso su respectiva etiqueta de P. Y eso hizo con el body. Ya hemos terminado de marcar nuestra editorial. Lo que podemos hacer es guardar, ya sea con el disquito del programa o con el del Word. Hay una duda. Ah, ok. A mí nunca me dejó hacer nada, perdón. Pero yo le puse org name muchas veces y no me deja, me dice que no es válido. Y a lo mejor estoy metiéndome en otro lado, pero es que mi computadora está muy lenta y no supe al principio en dónde fue que le picaste para insertar el org name, pero no me deja. A lo mejor te metiste justamente, sí, puede que te hayas metido a otra etiqueta. Para identificarlo, siempre las etiquetas... Como les digo, las etiquetas son jerárquicas, la etiqueta mayor en este caso es non-AF. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a buscar esa etiqueta, que por lo regular está en la última línea de etiquetas, en orden alfabético, non-AF. Como ya el programa se las puso debido a que se hizo una estructuración de la información antes, te metes con la etiqueta, con la flechita. Y si te metes con la flechita, ya ahí está justamente la orden. Entonces es la clave, buscar la etiqueta general. Y si ya está puesta, pues lo único que es ir a meterse a la etiqueta y buscar el elemento que necesitamos. Entonces, bueno, ya hemos terminado de marcar la editorial, ya nos podemos salir con el muñequito. Como les mencioné el primer día, no vamos a generar los XML por ahora solo vamos a marcar. Ya después tendremos una sesión especial para generar los XML de cada uno de los documentos. Entonces, por ahora solamente nos vamos a salir con el muñequito de la primera línea. Le damos a dar clic en guardar y salir. Y bueno, ya hemos terminado nuestro primer documento, que es el más sencillo de todos.
Y vamos a continuar con, voy a dejar de compartir. Vamos a continuar con la marcación del documento original, que va a estar a cargo de mi compañero Julio. Muchas gracias. Gracias, Pati. Sí, vamos igual a procurar subir los videos, bueno, el video de esta sesión para que, pues, si se atrasaron o tienen alguna duda, la puedan consultar. También recuerden que en la carpeta que les pasamos de práctica, ahí viene una, viene una carpeta que dice marcados, que son los que están ahí, también se pueden utilizar como consulta. Los pueden revisar y pueden ver cuáles son las etiquetas que les han hecho falta o cómo es que están estructuradas las etiquetas principales y subetiquetas, con el fin de que puedan tal vez guiarse mejor. Sí, ahorita, como mencionó Patti, hemos concluido con el primer artículo. El primer artículo, pues, es un editorial. Normalmente las editoriales, pues, no poseen grandes elementos o muchos elementos, dependiendo del editorial, pero normalmente no, casi ninguna posee imágenes o referencias. Algunas sí poseen referencias, tal vez algunas pocas. Y bueno, esta es como que la utilizamos para hacer la introducción de la marcación. Más o menos es la lógica que estamos siguiendo. A continuación, bueno, si se salieron del programa, vuelvan a entrar. Yo lo voy a hacer todo desde el comienzo. En realidad pueden dejar el programa abierto. Si se salieron con el monito, pues les deja abierta una ventana de Word. Entonces esa la pueden volver a utilizar para abrir el nuevo documento. Les voy a compartir yo aquí mi pantalla para... puedan ver. Yo me voy a meter al marco. En el video tutorial se recomienda que pongan un acceso directo aquí en el escritorio para que tengan la facilidad de entrar más rápido. Es recomendable que se ejecute como administrador, si no, le pueden dar dos clics así como normalmente abren una aplicación. Entonces, nos vamos a la ubicación de nuestro documento, el cual está en Abrir Archivos, C, Cielo, Serial, en el disco duro C, Cielo, Serial. Ahí, bueno, yo aquí tengo bastantes revistas, pero recuerden que nuestra revista es la de CRCT, volumen 28, Markup-XML, en Cielo Markup es donde se encuentran nuestros Words. Aquí el archivo que sigue es el 14438. Es el segundo aquí en listado, 14438. Bueno, aquí le voy a habilitar la edición. Y así es como luce nuestro artículo. En algunas ocasiones nos muestra esta vista. A mí en lo particular me gusta utilizar esta vista porque se ve todo, es decir, la vista como diseño web.
La que tenemos aquí abajo, en la línea de abajo, si la pueden alcanzar a ver, que es como una hoja con un mundito. Esa es la lista, esa es la vista, perdón, como diseño web, pero también, pues normalmente se ve como diseño de impresión, es decir, así como por páginas. También no hay problema si ustedes la utilizan de esta manera, es nada más cuestión de cómo se acomoden mejor. Entonces, ya que tengamos nosotros abierto nuestro artículo, este ya es más o menos un ejemplo de un artículo como que contiene los elementos que normalmente uno puede hallar en un artículo real, ¿sí? Entonces, vámonos a la pestaña de complementos en la parte de arriba y vamos a abrir nuevamente nuestras funciones seleccionando la pestaña de marcación, yéndonos a marcación de telecielo. Me voy a ir a tratar de ir lo más tranquilo posible por si a lo mejor tienen algún problema en encontrar alguna etiqueta, digamos para, tenemos tiempo, pues entonces vámonos tranquilos también si tienen dudas. Aquí mis compañeras están al pendiente del chat y de su participación. Vamos a abrir entonces, en la esquina superior izquierda tenemos que se nos despliega nuevamente esta etiqueta de DOC. La etiqueta de DOC es la que siempre vamos a utilizar para insertar los metadatos bibliográficos de nuestro artículo o documento. Démosle a DOC, por favor, y se nos va a abrir este cuadro de diálogo que tenemos en donde nos pide que seleccionemos una revista. En mi caso, yo voy a seleccionar con notas. Las personas que no pudieron descargar las listas de México, pues pueden seleccionar cualquier revista que encuentren por ahí. Lo que se sugiere para que salga lo mejor posible el ejercicio es que, en dado caso que hayan elegido una de esas revistas, pues la elijan siempre. Si no, ahorita les muestro cómo pueden hacer el cambio de metadatos. Es algo muy sencillo, en realidad. Aquí tenemos que estamos usando la revista con notas para este taller. En la letra C, vamos a seleccionar con notas. Automáticamente se nos despliegan varios metadatos, como los registrados en nuestra base, hasta la licencia que utiliza la revista. Se quedó en nuestro volumen el 28, que recordemos que estamos utilizando la modalidad de marcación en publicación continua. Entonces, en este ejemplo, utilizamos nada más un volumen. En date ISO, que es la que tenemos acá, con el asterisco, únicamente se despliega la fecha en la que se ha publicado este fascículo, que es 2022. En las demás casillas están vacías. En donde sí debemos de poner información es en el número de identificación electrónica, en esta casilla que tenemos aquí. El OCATI, ahí vamos a poner el número de identificación de este este artículo, el cual corresponde con la nomenclatura que le hemos dado a nuestro Word. Entonces vamos a ponerle E14438. E14438.
Lo demás lo dejamos vacío, pero sí debemos de seleccionar qué tipo de artículo estamos nosotros marcando. Disculpa, Julio, ese locatit siempre lo vamos a marcar como lo guardamos. ¿Cómo que lo guardamos? Como está la carpeta, pues. Sí, es conveniente. ¿Sí? Okay. Es conveniente que utilicen la nomenclatura del e-location para que pueda identificarse el artículo. Pero en realidad ustedes pueden ponerle el nombre que gusten al Word, siempre y cuando no contenga espacios. Eso sí es como muy importante. Y también debe de corresponder con los PDFs que están contenidos en la carpeta SRC. Porque aquí los PDFs, bueno, aquí tengo más, más documentos. En realidad, cuando se generan los XML, se generan otros documentos, pero ustedes lo tienen de esta manera, ¿sí? Entonces, es conveniente que se corresponda el mismo nombre que tiene el PDF con el Word, porque el programa hace un cruce de nombres y genera el XML a partir de ello. Sí, pero pueden utilizar cualquier nomenclatura. Nosotros lo hacemos así porque se nos es fácil identificar de esta manera cada uno de los artículos. Pero también no se recomienda el uso de nombres demasiado largos. Sí. Ajá, Ricardo, adelante. ¿El nombre del Word nos lo va a dar por default cuando hacemos la conversión? ¿O nosotros tenemos que volver a nombrarlo? En realidad aquí el Word se supone que es como cuando te da el editor un Word y te lo da a trabajar, o ustedes ya tienen la maquetación del Word, tú lo nombras como tú quieras. O sea, en realidad nada más lo importante es que lo agrupes todo en la carpeta Cielo Marco, los Word, y en SRC agrupes todos los PDF con la misma nomenclatura correspondiente. Es lo que yo entendí de tu pregunta, pero si estoy mal, por favor, si me puedes aclarar tu duda. Ajá. Sí, o sea, digo, porque dices que tienen que tener correspondencia siempre el nombre del PDF con el del Word que estamos trabajando. Así es. Cuando hacemos la conversión para empezar lo de la maquetación, o sea, ¿ya nos lo da por default cuando hacemos todo el proceso? ¿O nosotros tenemos que nombrarlo? O sea, nada más. Ustedes lo tienen que nombrar. Ok. Sí, porque aquí todavía no hay ningún proceso que sea realizado. En realidad apenas estamos empezando a hacer la marcación. Okay. Disculpa de nuevo. Lo que pasa, Patricia, hola, ayer nos comentó acerca de este número, ¿no? Sí. ¿De dónde lo sacó este número? El e-location, ajá. Ajá, e-location. Ese es un número de identificación que el editor debe de asignarle a su artículo. Puede ser arbitrario, pueden usar el que ustedes gusten. No hay no hay reglas como obligatorias que dicten que un número de identificación electrónica se deba de construir de cierta manera. Pero las convenciones internacionales, o al menos de buenas prácticas que establecen como sugerencias o recomendaciones, dicen que hay que utilizar un número precedido de un prefijo con la letra E y después un número de identificación que no se repita en todo el volumen o en todo el fascículo que estamos utilizando nosotros. Y también digamos que lo más común o lo que se le hace más fácil a los editores es, por ejemplo, utilizar los últimos tres dígitos o los últimos dígitos después del último punto del DOI, porque ese es un número que nunca se va a repetir, al menos en el fascículo. Entonces, a este número, por ejemplo, aquí tenemos el DOI 373. Le ponen una E antes. Aquí nosotros cambiamos este número de identificación porque es un ejemplo y porque estamos adecuando los DOI a las revistas
que están registradas con ese DOI. Lo digo así porque esto es un ejemplo hechizo, pues, o sea, a lo mejor hay algunas cosas que no concuerdan en cuestión de que si es muy real el artículo o no, pero digamos que las normas o las sugerencias establecidas son las que ustedes deben de seguir, pues. Entonces, tú puedes utilizar los tres números o cuatro o cinco números después del último punto del DOI y a eso le agregas un prefijo de y de ahí construyes tu propio e-location o e-location ID. Muchas gracias, Julio. Sí, de nada. Entonces, ya tenemos aquí establecido nuestro e-location y nos quedamos dentro de la asignación del tipo de documento que es el que estamos marcando. Esto lo seleccionamos aquí en donde decimos DocTopic. En DocTopic, si ustedes le pican esa pestaña, pues nos despliega toda una serie de opciones que son las más comunes en cuestión a identificación de documentos. O cómo es que nosotros interpretamos que es el tipo de documento que estamos marcando. Muchas revistas utilizan, digamos, que nombres de secciones convencionales de acuerdo a la metodología de investigación científica, que son como artículos científicos o artículos de revisión, notas de investigación, reseñas, estudios de caso, etcétera, ¿no? Pero hay muchas otras revistas como en Ciencias Sociales, Humanidades, que utilizan otro tipo de nomenclaturas para asignarle a sus secciones. Eso ya depende de cada revista, pero lo que sí es de que debemos de identificar el tipo de documento que nosotros creemos que más se le acerca a lo que estamos nosotros revisando. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de varios tipos de documento de acuerdo a cielo, ¿sí? Si no encuentran el que ustedes están buscando, también hay otro, ¿no? O sea, otro tipo de documento, pero normalmente pues hay artículos de investigación, artículos de revisión. Aquí nosotros tenemos como título de sección artículos científicos. Entonces vamos a asignar el tipo de artículo de investigación. Nosotros al final les vamos a pasar el manual, digamos, de la metodología de cielo, en donde se hace una descripción detallada de la definición, de las definiciones de lo que cielo entiende por tipo de documento, es decir, qué es un artículo de revisión, qué es un artículo de investigación, porque eso también es un poco subjetivo, ¿sí? Aunque sea la disciplina que sea. Ahí podemos encontrar una definición de lo que más se acerca a nuestro tipo de documento. En este caso vamos a seleccionar artículo de investigación. En idioma, que es el idioma que está a un lado, es español. Se queda como en español. La versión de SPS, que remite a Cielo Publishing Schema, digamos que son las versiones en las que nuestro esquema se va actualizando. Actualmente tenemos la versión 1.9. Esta es particular de Cielo. Normalmente hacemos un comunicado cuando se va a transitar hacia una versión o hacia otra versión. Sí, eso lo asignamos nosotros, pues. Aquí en ArtDate, normalmente nosotros colocamos la fecha en la que se está haciendo la marcación o también puede ser la fecha en la que se va a publicar el artículo. ¿Sí? Nosotros esa información la asignamos de acuerdo a esos parámetros. Yo le voy a poner la fecha del día de hoy, que es 2022-03-24. Le damos OK. Nosotros
digamos que le damos de acuerdo, que le damos sí, que estamos de acuerdo con el modelo, y nos va a desplegar automáticamente una marcación de acuerdo a lo que nosotros hemos establecido hasta la segunda afiliación. ¿Sí? Ahora, nosotros hasta aquí hemos revisado que nuestro DOI, vamos a revisar que nuestro DOI sí esté correctamente identificado, que nuestra sección esté identificada con la etiqueta de Talk Title. Nuestro primer título está identificado con la etiqueta Doc Title y nuestro segundo título o el título traducido está identificado con Doc Title, pero se le asigna un idioma. Disculpa, si usted... Julio, nada más me atrasé un poquito. El documento sí tiene el formato, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Sí. Debemos nosotros... ¿Perdón? ¿Sí? Es cuando te aparece la ventanita, el documento está de acuerdo con el modelo, es sí, ¿verdad? Sí, en dado caso que nosotros notemos que hay algún error en la inserción de metadatos, de los metadatos principales, le decimos que no y volvemos a hacer la marcación desde el comienzo. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Sí, entonces aquí en nuestro título traducido, pues notamos que el valor del atributo de idioma, pues lo considero como desconocido. Algunas veces sí nos identifica el idioma en el que estamos trabajando, o más bien en el que está establecido el título de traducido o títulos traducidos, dependiendo de cuántos títulos usemos. Pero en este caso no nos lo reconoció. La manera, digamos, regulada para hacer este tipo de cambios es que nosotros debemos de modificar el atributo, bueno, más bien el valor del atributo de esta etiqueta de DocTitle. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que posicionar el cursor. Nada más le dan clic para posicionar el cursor dentro de la etiqueta madre o la etiqueta principal, no dentro del atributo ni el valor, sino de la etiqueta principal que queramos modificar. Ya que esté aquí pulsando el cursor, debemos de irnos a la función en la barra de funciones de iconos. Debemos de irnos a la función de editar, que es la que está identificada con un lápiz. Nos vamos aquí a la barra de iconos, al icono de lápiz, le damos clic, porque de esta manera se nos va a desplegar un cuadro de diálogo donde nosotros podemos seleccionar pues una variante de idiomas que son los más completos. Bueno, es una lista completa de casi todos los idiomas identificables. Pero aquí en la segunda opción nos pone en inglés. Digamos que Cielo normalmente publica en español, inglés y portugués. Entonces esas opciones siempre van a estar al comienzo de cuando nosotros necesitemos hacer el cambio de idiomas. Vamos a seleccionar inglés y le damos OK. Y de esta manera cambió unknown por EN, que digamos que es el identificador del idioma de acuerdo a las normas ISO internacionales de los idiomas o de países, digamos que con dos letras, ¿sí? Entonces nos identificó EN y de esta manera ya normalizamos el idioma de este título traducido para que pueda ser correctamente leído por los sistemas, ¿sí? Entonces, a continuación, pues, tenemos nuestros autores, ambos están
marcados con la etiqueta de autor y el nombre y el apellido, el nombre identificado como FName o First Name y el apellido como Surname. De esta manera, automáticamente también nos identificó los superíndices que vinculan a los autores con sus afiliaciones. En este caso, identificó el 1 y le asignó el prefijo AFF1 y al segundo autor identificó el 2 con el prefijo AFF2 o con el identificador AFF2. Lo que no nos hizo es identificar o marcar el ORCID. Del primer autor debemos de seleccionar la primera, esta información, el ORCID. Y si ustedes recuerdan, pues, nosotros ya tenemos marcado nuestro autor con la etiqueta author. Pero debemos de desplegar de la etiqueta author, que está en la segunda línea de etiquetas. En la segunda línea de etiquetas, a su lado derecho, encuentran una flechita que apunta hacia abajo. Hay que darle ahí, porque ya no es necesario remarcar de nuevo o remarcar el autor. Si no, debemos de irnos a las subetiquetas de autor, donde encontramos la información que podemos marcar dentro de esta etiqueta. Nos vamos a Author ID, seguimos en la segunda línea de etiquetas. Author ID está después de Previous, casi hasta el final de esa línea. Author ID. Le damos ahí y se nos despliega luego la opción de ORCID, la cual es correcta, y vamos a darle OK. Y hacemos lo mismo con el segundo autor. Hacemos lo mismo con el segundo autor, seleccionamos el ORCID y ya estamos dentro de la etiqueta de autor, ya no es necesario volver a hacer el paso anterior. Le damos Author ID en la segunda línea de etiquetas y le damos OK. Sí, adelante. Y cuando usamos otros, porque también hay identificadores de, me parece que de Scopus, y uno que se llama Research ID, ¿cómo identificamos esos otros identificadores del autor? ¿O es lo que provee los autores cuando hacen el envío? ¿O qué onda? Bueno, estos identificadores, como los que mencionas de Research ID o Lattes o Scopus, cada base de datos les asigna un identificador único o dependiendo de la base de datos, y les asignan a sus autores sus propios identificadores. ORCID es un identificador internacional en acceso libre que cualquier persona puede sacar o puede hacerlo también por institución. Pero lo particular de ORCID es de que es un identificador libre, entonces cualquier persona, ya sea que tenga o no las posibilidades de sacar un identificador de otra plataforma, ahí lo puedes sacar tú. Entonces, eso ya lo brinda el autor, o es recomendable que lo brinde el autor. Sí, o sea, pero ¿cómo identifico que es uno o el otro? O sea, porque ahí, por ejemplo, no identificó qué tipo de ID es. Y digo, yo, por ejemplo, ocupo ORCID, pero también uso Scopus y siempre son como esas tiras de, como un serial de números. Digo, ¿cómo identificaría, o sea, si no me lo están proveyendo, o sea, si es... Si voy a marcar que es un identificador de ORCID o es el de Scopus, por ejemplo. Bueno, normalmente los ORCID tienen 16 números, 12, perdón.
Los source sheets normalmente utilizan 12 números sin caracteres alfanuméricos, o bueno, sin alfabeto, pues. Algunos otros identificadores les ponen algún prefijo o algo que identifique al Scopus o de ResearchGate. La verdad que no estoy totalmente informado al respecto, pero lo que tú puedes hacer es agarrar y copiar el identificador ORCID así, o lo que tú creas que es ORCID, y te vas a la página oficial de ORCID, que se llama ORCID.org, y aquí en Search tú pegas el identificador y te debe de dar usted debe desplegar la información. Yo lo que hago a veces también es poner directamente en Google el ORCID, y Google te hace la chamba, te pone ahí cuál es el ORCID de la persona, o seguramente si es otro identificador, porque no corresponden eso si un identificador de una base con otro, seguramente ahí te va a desplegar si es de Scopus o de Research. Lo que yo pudiera recomendar. Sí, muchas gracias, Julio. De nada. Entonces, ya que tengamos nosotros identificados nuestro ORCID, pues ya tenemos que irnos a la siguiente sección, que es la sección de afiliaciones de autores. Aquí estas afiliaciones están un poquito más nutridas de información que las afiliaciones que vimos en la editorial, pero los pasos son los mismos. Al menos hay que irnos, subirnos una pestaña, ¿sí? Nos subimos una pestaña de la segunda línea de etiquetas, porque ahorita estamos dentro de las subetiquetas de autor. Entonces hay que irnos a buscar las subetiquetas de la etiqueta NORMAF, que es la que nos identifica los metadatos de las afiliaciones. Entonces nos subimos un nivel del lado derecho de esta línea, de la segunda línea de etiquetas, nos subimos un nivel y en la misma segunda línea buscamos NORMAF, pero nos derivamos a la flechita de su lado derecho de norma. La flechita del lado derecho la desplegamos hacia abajo y aquí nos van a aparecer todas las subetiquetas que nosotros podemos identificar dentro de norma. No toda la información que se provee se etiqueta, únicamente se etiqueta lo que el programa nos permite marcar. En este caso, pues sí tenemos el nombre de la afiliación o del instituto al que pertenece el primer autor, que es la Universidad Santo Tomás. Vamos a seleccionar esa información y le vamos a dar en la segunda línea de etiquetas a identificarla como OrgName. OrgName es la etiqueta que nosotros utilizamos para identificar la institución principal dentro de una afiliación. A continuación viene información sobre la calle o la avenida en donde está situada físicamente esta institución, el número, pero aquí si ustedes se dan cuenta, pues no tenemos una etiqueta que identifique street o number o alguna otra, ¿no? Que nos pudiera permitir marcar esta información. Entonces nos saltamos esa información porque el código postal en este caso sí puede ser identificado con la etiqueta zip code. Si ustedes tienen dudas de lo que cada etiqueta hace, en general, si posicionan el cursor arriba de la etiqueta, les menciona de qué trata la etiqueta o de qué va. Entonces, vamos a seleccionar únicamente el número sin las letras de CP, únicamente el número de código postal y le damos en zip code.
Recordemos que estamos en la segunda línea de etiquetas. Zip code es para identificar el código postal. Santiago de Chile sería nuestra ciudad. Entonces seleccionamos Santiago de Chile y buscamos city en la segunda línea de etiquetas. Y Chile, pues, sería el país, que en este caso es la etiqueta country. Finalmente, nos queda nada más el correo de este primer autor o de esta primera autora. Vamos a seleccionar el correo electrónico y lo marcamos con la etiqueta email, que está al final de la segunda línea de etiquetas, de izquierda a derecha al final. Y listo. Ya que estamos nosotros dentro de esta etiqueta NORMAF, pues vamos a identificar los metadatos de la siguiente afiliación, que es, pues, la misma afiliación, en este caso. Lo único que varía es el correo electrónico, pero aún así hay que marcar la afiliación nuevamente. Universidad Santo Tomás como org name, el código postal como zip code, Santiago de Chile como city, Chile como country, y el código postal como email. De esta manera quedarían ya marcadas o marcados los metadatos de nuestra afiliación, pero hay un paso más que exige la metodología en Cielo sobre la normalización. Si ustedes recuerdan lo que nos acaba de explicar también Patty, la normalización de las instituciones. Entonces, debemos de editar la etiqueta NORMAF posicionando el cursor. Vamos a la primera afiliación. Posicionamos el cursor dentro del elemento principal o el nombre de la etiqueta principal. Recordemos, no dentro del atributo ni del valor, sino del nombre principal, es decir, en la palabra NORMAF. Que nuestro cursor esté posicionado ahí y le damos en la función, en el icono de editar, que es el lapicito. El lapicito nos va a permitir editar los valores de los atributos dentro de una etiqueta en particular. Entonces, aquí ya tenemos identificado nuestro ID, que es el AF1, remite a la afiliación 1. El país también y el nombre de nuestra universidad en este caso también. Vamos a darle find para que busque el nombre normalizado de esta institución de acuerdo a lo que tiene registrado Cielo. Y en este paso siempre se tarda un poquito, dependiendo de la velocidad de nuestra computadora y también del internet, porque aquí sí hace una comunicación con una base de datos en la red. En este caso, nos está pidiendo que seleccionemos el nombre correcto de la institución que acabamos de buscar. Así que le damos a aceptar y en el cuadro de resultados, en la pestaña de results, seleccionemos la universidad, que en este caso sería Universidad Santo Tomás Chile. Hay otra que está en Colombia, pero esa no sería la correcta. Debemos de seleccionar la que corresponde al país, en este caso Chile, y le damos clic ahí para seleccionarla. Posteriormente le damos OK a este cuadro de diálogo y listo.
van a aparecer otros atributos aquí complementarios dentro de la etiqueta normal. Y vayamos a hacer lo mismo con la afiliación 2. Posicionamos el cursor en NORMAF, en la palabra NORMAF, en la afiliación 2. Nos vamos a la etiqueta, a la función de editar en la primera barra de iconos. Checamos de que no nos haya movido ninguna información. Bueno, nunca lo he visto que haga eso, pero aún así hay que checar que si esté correcta la información de ID, de país, del nombre de nuestra universidad, por cualquier cosa. Vamos a Find. Y como esa institución ya la encontró, probablemente no se tarde demasiado en buscarla. En Results seleccionamos otra vez Universidad Santo Tomás, Chile, y le damos OK. Vamos a salvar nuestro trabajo, eso sí es recomendable. Siempre ir salvando, ¿no? Porque o se va la luz, o se pasma la compu, y sí es una tragedia cuando llevan bastante trabajo ya hecho. Hasta aquí terminamos la marcación de metadatos de las afiliaciones. En dado caso de que no tengamos dudas, pues vamos a continuar a la siguiente sección. Hay una duda, creo. Sí. Con lo del ORCID, ya ves que en veces vienen los nombres de los maestros arriba y luego aparecen en pie de página. Uh-huh. ¿Es necesario poner los dos casos o nada más ya uno? ¿Tú te refieres a los PDFs en los encabezados o en dónde? Aquí en el XML. En los PDFs así vienen, ¿no? Viene el nombre del maestro y todo, y abajo en el pie de página viene el nombre del maestro, uh-huh, la universidad también y el ORCID. O en veces viene arriba el nombre del autor y la universidad nada más. Y abajo ya viene el ORCID y el correo para correspondencia. Ok. Aquí, ¿te refieres aquí a lo que estamos haciendo ahorita, no? A la marcación. Sí. Sí. En el Word. Sí. Únicamente aquí en el Word, nada más se marca aquí una vez el ORCID y se posiciona el autor solamente una vez. Es decir, aquí ya no estamos como que concibiendo la información como impresa. Aquí más bien ya la información ya es como datos digitales, en donde ya únicamente se está tratando de hacer una marcación de metadatos para su exportación a un XML, el cual a su vez podría ser exportado a un PDF, y ahí en el PDF a lo mejor ya se acomoda toda la cuestión de los membretes bibliográficos como ustedes están acostumbrados a verlos o de acuerdo a la personalidad de la revista, ahí sí. Pero aquí ya nada más se marca una vez el ORCID y se posiciona una y cabeza el autor aquí en el front, que es como la etiqueta que identifica toda la parte de datos generales del artículo. No sé si te entendí bien, Lupita. Sí, sí, que es una sola vez nada más el nombre del autor y ya se meten los datos de ese autor. O sea, si ahí también es un autor para correspondencia, meteríamos la etiqueta de correspondencia. Sí, así gracias. Es. En este ejemplo no tenemos autor por correspondencia. Algunas revistas lo usan, algunas otras no, pero creo que me parece que en el siguiente artículo o los siguientes artículos hay un dato también de autor por correspondencia, el cual también se marca, sí, con su etiqueta.
Muchas gracias. Sí, gracias. Entonces, nos quedamos que vamos a marcar aquí nuestros metadatos de los abstract. El primer resumen que está en español, hay que seleccionarlo primero. Hay que seleccionar únicamente el resumen con todo y la palabra resumen, ¿sí? Sin tomar en cuenta las palabras clave. De esta manera, seleccionamos todo el resumen junto con la palabra resumen y debemos de subirnos un nivel porque en la segunda línea de etiquetas, recuerden que nos quedamos dentro de NordMap para marcar los metadatos de afiliación. Aquí en la flechita que apunta hacia arriba, debemos de darle clic ahí para que nos lleve nuevamente al primer nivel de etiquetas, en donde vamos a encontrar una etiqueta que dice Keyword Group con asterisco o KWD GRP con asterisco. Hay otra que es sin asterisco. Bueno, las que tienen asterisco nos hacen el trabajo de manera automática. Las que no tienen asterisco esta no es la etiqueta. Perdón, perdónenme. Es la etiqueta de XML Abstract. Todavía no llegamos a la parte de palabras clave. Entonces, en la segunda etiqueta, en la segunda línea de etiquetas, encontramos una que se llama XML Abstract o Abstract, la cual está casi hasta el final. Es la penúltima etiqueta antes de XML Body. ¿Sí? En dado caso que no se les despliegue todas las etiquetas de un jalón, hay una barrita que apunta hacia la derecha, que está hasta este lado en el Word, en donde podemos hacer la navegación de etiquetas de izquierda a derecha, ¿sí? Porque todavía hay etiquetas más allá de donde se puede ver la pantalla en algunos casos. Aquí tenemos una etiqueta que se llama XML Abstract en la segunda línea de etiquetas, en donde la cual nos va a hacer la función de marcar los resúmenes. Esta es la que vamos a utilizar. Denle clic ahí, por favor, en XML Abstract. Aquí se nos presenta un cuadro de diálogo que nos muestra en donde podemos seleccionar el idioma. En este caso, pues, es español, ¿sí? Debemos de cambiar el idioma a español, el cual es el primer idioma, o sea que nos debemos de ir hasta arriba de la lista. Y seleccionamos español y le damos OK. Porque de esta manera nos va a identificar que esta sección es todo el abstract con el título de sección resumen. El atributo tiene valor de ES, que está identificando el idioma español. Para que los sistemas lean adecuadamente el idioma en el que está este resumen, ¿sí? Entonces ya posteriormente, ya ahora sí ya vienen las palabras clave, las que hay que seleccionar todas junto con la palabra palabras clave, que es el título de esta sección. Y ahora sí nos vamos a la etiqueta de asterisco KWDGRP en la segunda línea de etiquetas. Está a un costado de HIST o IST. Y como les comentaba, las etiquetas que tienen un asterisco hacen funciones de marcación automática. Las que no nos hacen la marcación de manera manual. Esto está así configurado porque de repente la función automática, el programa no identifica de manera correcta algunos datos. Entonces hay que hacer el proceso de manera manual para hacerlo bien. En este caso nosotros acomodamos las palabras clave de manera que nos la identifique automáticamente. Entonces vamos a darle a asterisco Keyword Group o KWDGRP con asterisco
Nos va a preguntar el idioma, en este caso es español. Ese ya se quedó en español, entonces le damos OK. Si ustedes tienen dudas de cómo hacer el formateo para que nos identifique de manera automática, lo pueden consultar en el manual que les vamos a compartir posteriormente. ¿Hay una de Tania, por favor? Gracias. Solo quería comentar, noté que aquí el punto y coma no solo lo reconoció, sino lo cambió de color. Quiere decir que tengo que separar las palabras claves con punto y coma, ¿verdad? Como se hace en OJS. Esto dependiendo, Tania. No todas las revistas utilizan el mismo formato, pero en este caso, pues, no importa mucho. Aquí, lo que quiero comentar ahorita son varias cosas. Una, el formateo que nosotros le demos al Word, por ejemplo, de estilo, eso no va a importar. No importa en qué estilo estemos marcando nosotros, salvo algunas cosas como las palabras que estén en itálicas o las palabras que estén en negritas, ese estilo sí se exporta al XML. Pero si yo estoy marcando en Times New Roman o en Arial o en algún otro tipo de fuente, ese estilo no se va a exportar. El XML se exporta de manera plana, así como, por ejemplo, esto que tú notas aquí, que está en punto y coma y aparte está en un color, pues eso no lo va a exportar el Word al XML. Lo que va a exportar es únicamente lo que está dentro de las etiquetas, de esta manera, pero para que el programa lo haga de manera automática esta identificación, sí es recomendable o usar coma o punto y coma para separar las palabras clave. ¿Sí? Y sin punto final. Sí, o puede ser el punto final, pero el punto sí es recomendable que no esté dentro de la palabra clave, porque si no, ahí sí se va a exportar junto con el punto esa palabra clave y a lo mejor no es correcto eso. Al menos de que el punto forme parte de la palabra clave, por ejemplo, que sea alguna abreviatura o algo así, pues sí se incluye. No sé si contesté tu pregunta, Tania. ¿O te hice más bolas? Sí, muchas gracias. No, sí está clara. Gracias. Excelente, gracias. Sí, gracias. Bueno. Aquí lo importante es de que ustedes tomen en cuenta que el Word no es el XML, es únicamente una interfaz de trabajo que nos está ayudando a ver qué es lo que se está marcando, porque los colores únicamente sirven para eso, en este caso, en este programa, para que nosotros distingamos mejor cuáles son las etiquetas que se están utilizando y que estamos marcando. Sí, porque ustedes pueden poner las etiquetas en cualquier otro color, así en negro o en rojo. Eso en realidad no importa. Lo que importa es de que esté bien estructurado, pero el programa lo hace de esta manera para que nos guiemos mejor a la hora de hacer la marcación. ¿Sí? Ok, entonces, dicho esto, pues vamos a pasar al segundo resumen, que en este caso es nuestro resumen en inglés, abstract. Seleccionamos igual desde la palabra abstract, que es el título de esta sección, hasta todo lo que está dentro del abstract, ¿sí? Sin tocar las palabras clave, las keywords, y utilizamos la etiqueta XML abstract o abstract, la cual está en la segunda línea de etiquetas, casi hasta el final, de izquierda a derecha, casi hasta el final, antes de XML body. Utilizamos esa etiqueta, pero ahora sí debemos de seleccionar el idioma correcto en el que está nuestro resumen, que en este caso es inglés. Seleccionamos inglés y le damos OK. Aquí en este caso, pues sí nos
puso el atributo con valor EN identificando el idioma inglés. Nos identificó el título de esta sección como abstract, que es lo que va a aparecer, digamos, que en la etiqueta title dentro de nuestro XML. Y ya tenemos nuestro único párrafo aquí de este resumen. Ahora seleccionamos keywords, con todo y la palabra keywords. Seleccionamos las palabras clave. Y utilizamos asterisco keyword group o KWDGRP para marcar esta sección. Asterisco KWDGRP o keyword group. El idioma se quedó en inglés, entonces es correcto y le damos OK. Sí hay que revisar o es recomendable que revisen que las palabras clave que todas se hayan marcado o que no se hayan mezclado, digamos que en una sola etiqueta de keyword, estén dos palabras clave conjuntamente, porque si no, sí tendríamos que derivarnos de aquí de nuestra etiqueta Keyword Group sin asterisco. Nos derivamos de ahí para seleccionar individualmente nuestras etiquetas de Keyword, como lo estoy mostrando aquí. Pero en este caso sí nos hizo el trabajo bien el programa. Dejó afuera de las etiquetas el punto y coma, lo cual es correcto porque eso, digamos que no es correcto que estén dentro de la identificación de metadatos en esta etiqueta. ¿Sí? Aquí entonces, ya casi terminamos el front. Tenemos en esta parte ya la última sección que nos queda es la de las fechas de recibido, de revisado, de aceptado, hasta de publicado. En caso de los en la publicación continua, al menos para el estilo de Cielo, se está exigiendo que las revistas manejen una fecha de publicación del artículo, ya que se desecha o no se utiliza el periodo de publicación como se hacía antes. Sí, normalmente ya todos los artículos se agrupan en un solo fascículo o en varios números, pero que tienen como particularidad que están publicados de manera continua, es decir, que no se espera a todo el tiraje de un número. Entonces, es importante que las revistas que utilicen esta modalidad manejen el dato de publicado o de cuándo se publicó en la red este artículo, ¿sí? Es por eso que nosotros hemos posicionado aquí esta fecha como ejemplo de cuándo se publicó este artículo. Pero aquí hay que seleccionar todas las fechas primero en conjunto, de esta manera. Seleccionen todas las fechas para ser marcadas dentro de la sección HIST o IST con H, la cual está en la segunda línea de etiquetas aquí, a un lado de Glossary, a un lado de Keyword Group con asterisco, que la acabamos de usar. En la segunda línea de etiquetas está HIST o IST. Aquí nos va a englobar todas estas fechas dentro de esta etiqueta HIST. Pero ahora sí hay que identificar de manera individual cada una de estas fechas y asignarle el atributo correcto a nivel de metadatos de lo que significan cada una de estas fechas, ¿sí? Seleccionamos ahora sí nada más la primera fecha sin el recibido
seleccionamos solamente la fecha, 12-02-2020, y aquí, para identificar esta fecha, en la segunda línea de etiquetas, pues, utilizamos la que dice received, o recibido, received. Al utilizar esto, a veces identifica de manera automática, según la norma ISO de cómo se identifican las fechas a nivel internacional, la norma ISO establece que primero es el año, luego el mes y luego el día. Aquí nos identificó 2020-02-12, lo cual es correcto, entonces vamos a darle OK. En la segunda fecha, que es la de revisado, seleccionamos únicamente la fecha y nos vamos a la etiqueta en la segunda línea de revised. Checamos que nos haya identificado bien la fecha, 2020-04-30. Y le damos OK. La fecha de aceptado. La marcamos con la etiqueta accept. Aquí. La segunda línea de etiquetas. 2021-05-20. Y le damos OK. Y ahora sí, la fecha de publicado hay que seleccionarla y utilizamos la etiqueta que dice East Date al lado de Accepted, que es la última en la segunda línea. Aquí podemos seleccionar una variedad de fechas o el atributo de una variedad de fechas que pudiera contar nuestra revista, ¿sí? No solamente está aceptado, desplegamos, puede ser corregido, por ejemplo, cuando se corrigió este artículo, cuando se publicó, que en realidad ese es el valor que debemos de seleccionar PUB para esta fecha, pero también puede ser cuando salió este como un preprint, cuando se retractó, cuando se recibió por primera vez, cuándo se recibió por segunda vez, cuándo se hizo un pedido de revisión o algún otro que es esto. Dentro de las etiquetas del manual del Cielo Publishing Schema que les vamos a compartir, ahí viene la definición de cada una de estas opciones que podemos elegir. Pero aquí les comentamos que, bueno, la opción para identificar la fecha de publicado es PUB. Entonces le damos, seleccionamos ese valor, por favor. Vemos que nuestra fecha esté correctamente asentada, 2022-01-08, y le damos OK. Y de esta manera ya hemos concluido con el front o el frente de nuestro artículo. Guardemos, por favor. Aquí les quiero mostrar. Esto es un XML ya terminado. Se ve de esta manera, así. En realidad, pues es un mazacote de información y de instrucciones. Esto es lo que exporta el Word al XML. Este ya es el XML funcional de acuerdo al JATS. Aquí menciona la versión en la que está. De acuerdo al SPS, que es nuestra versión de Cielo Publishing Schema que estamos usando. El tipo de artículo, por ejemplo, aquí en este caso se exporta. Y esto es el front. El front, esta etiqueta de front, se exporta también. Nosotros no la marcamos de manera manual. Eso ya lo exporta el Word automáticamente de acuerdo al JATS.
Pero aquí está el front. El front abarca hasta esta parte, antes del body, que es el cuerpo del artículo. Pero aquí dentro del front, pues se despliega toda la información del copyright, de quién ostenta los derechos. Si la revista utiliza alguna licencia Creative Commons, aquí se despliegan las fechas. Por eso les digo de que a veces no importa qué es lo que esté fuera de las etiquetas, porque aquí más bien ya el XML se exporta únicamente con los datos. Y esto es lo que es importante en realidad conservar del documento, los datos crudos, los datos de publicación, es decir, los datos, los metadatos estructurales del documento en sí. Sí, aquí, por ejemplo, en esta no tenemos keywords, pero en esta sí, en este documento que les estoy mostrando aquí. Resúmenes. Aquí las keywords, pues, están, en realidad se ven así. Ya si ustedes les ponen coma o punto y coma o lo quieren de algún formato, en algún tipo de fuente, eso ya no tiene que ver con la marcación. Eso ya tiene que ver más que nada con la plantilla que se está utilizando para hacer visible la información dentro de su OJS o dentro de algún otro formato en particular. Pero así es como crudamente se ve la información. Es puros metadatos y información en crudo, como le exporto. Entonces, ya dicho esto, pues vamos a continuar con la marcación de nuestro documento, de nuestro Word. Si ya salvamos, vámonos ahora aquí. Este documento sí tiene una sección de referencias. De acuerdo a la metodología de marcación que nosotros usamos, perdón, es que nos dicta que primero hay que marcar el front, después el back o las referencias y después el body, es decir, primero marcamos los datos principales del artículo, después si contamos con referencias hay que ir a marcar inmediatamente después las referencias y después ya el body. Esto es así porque al marcar el body, el programa va a hacer un trabajo de cruce de referencias con citas que probablemente nos ahorre mucho trabajo en la cuestión de hacer este cruce a nivel de metadatos de referencias con citas. Pero para que el programa pueda identificar las citas, dentro del body, es necesario primero marcar los metadatos que se encuentran dentro de nuestras referencias. ¿Sí? Entonces, vámonos hasta la parte final de nuestro artículo. Yo espero que en esta media hora que tenemos disponible, acabemos de marcar al menos las referencias. Porque es un trabajo bastante detallado esta parte. Vamos a las referencias y seleccionamos desde la palabra referencias hasta la última referencia que es del autor Stern, Paul. Antes del anexo. Este artículo tiene un anexo, pero bueno, ese no lo vamos a tomar ahorita en cuenta, sino únicamente las referencias. De esta manera, y nos vamos a subir un nivel de la segunda línea de etiquetas. Aquí recordemos que estamos dentro de HIST, porque es la última etiqueta que usamos, del historial de fechas. Hay que subirnos un nivel para que se nos desplieguen las etiquetas nuevamente del primer nivel. Del segundo nivel, perdón. Aquí nos vamos a la primera línea de etiquetas. Ahora estamos en la primera línea de etiquetas, en donde se encuentra la etiqueta REFS. En la primera línea de etiquetas está en la letra R,
después de quote, antes de related supplement, está una etiqueta que se llama refs. Hay que utilizar esa etiqueta refs para marcar esta sección de referencias. Por favor, utilícenla. Y de manera automática nos va a marcar el listado de referencias. Sin los metadatos específicos, ¿sí? Únicamente engloba con la etiqueta de ref cada una de las referencias. ¿Hay una duda? Nada más una pregunta. Cuando te, si te llegas a equivocar de etiqueta, ¿era el botecito? Sí. Como si fuera, como si fueras a editar la etiqueta, pero en vez de aplicar el lápiz, pones botecito. Por ejemplo, aquí yo me equivoqué en referencias, ¿no? En la asignación de referencias. Quiero borrar todas las referencias que hice porque a lo mejor se me pasó una o me di cuenta de que en una referencia hay dos referencias. Siempre es bueno darle una checada a lo que se nos marcó de manera automática antes de seguir la marcación. Aquí en refs, que es la etiqueta principal, ponemos el cursor y le damos al botecito. Nos va a preguntar que refs, ¿usted está seguro de borrar esta etiqueta o esta tag? Le decimos que sí y nos hace todo el trabajo de borrar todas las etiquetas. Muchas gracias. Sí. ¿Y con control Z no se podría? ¿No es más fácil? Pues puedes aplicarlo si gustas ahorita y ver qué pasa. Te va a ir quitando, te va a ir quitando una por una la etiqueta. Entonces siempre es recomendable que lo hagas con el botón de botecito, porque por ejemplo aquí le pones control Z y te va a quitar el colorcito de esta. Luego una, luego otra, o sea, y le estoy dando una por una, ¿eh? O sea, no, es imposible, es poco práctico, pues. Entonces, lo recomendable es siempre usar el botecito. Si ustedes encuentran algún error ya en esta fase de marcación, por ejemplo, de que ustedes se dan cuenta de que hay un error de estilo, o más bien, no de estilo, sino error gramatical, o error que ustedes se den cuenta de, en su revista, de que digan, chin, aquí se me pasó en la versión impresa algún error, pero la pueden corregir en el XML, lo pueden hacer en esta parte sin ningún problema, ¿sí? Eso también a lo mejor les puede ayudar a hacer la revisión de corrección de estilo o corrección de gramatical de lo que ustedes encuentren, ¿sí? Entonces, lo recomendable es que usen el botecito para borrar las tag, las etiquetas, para no llevarse alguna instrucción por ahí de cola, porque si ustedes borran algún corchete como aquí lo hice o alguna comilla dentro de una instrucción, el XML no se va a generar. Y después es un problema encontrar en dónde demonios me hice o me llevé una instrucción de una etiqueta. Si se puede, les vamos a enseñar nosotros a identificar cómo poder, digamos que, cómo identificar algunos errores, porque los validadores también, ya al final, antes, después de generar el XML, nos reportan dónde hay errores en la estructura del XML. Pero esa es la sugerencia. Entonces, si ya no hay más preguntas, vamos a continuar con la marcación de referencias. Aquí la primera referencia que nosotros tenemos es Bourdieu P. Cuando nosotros hicimos el uso de la etiqueta de refs, se nos desplegó en la segunda línea de etiquetas otra función, pero hay que irnos otro subnivel.
en la flechita que está apuntando hacia abajo al lado de ref, hay que irnos dentro de ref, porque ref ya está marcada aquí. Entonces hay que hacer el uso de las subetiquetas que están dentro de refs para realizar la marcación de cada uno de los datos que cuenta, con los que cuentan nuestras referencias. Vamos a seleccionar por View P, como lo he hecho aquí, y vamos a identificar este dato con la etiqueta de Authors con asterisco. Authors, asterisco Authors, está aquí, si ustedes lo notan, en la segunda línea de etiquetas, casi luego al comienzo, a un lado del label, Authors con asterisco. Recordemos que estas funciones con asterisco son las que marcan de manera automática algunas etiquetas. Al darle ahí, se nos despliega un cuadro de diálogo en donde nos pregunta qué rol es el que ostenta este autor. El rol genérico para autores es no definido, pero hay roles específicos como coordinadores, inventores, editores, organizadores, traductores, que en algunos casos sí se nos especifica cuál rol es el que están teniendo los autores dentro de una publicación. Entonces, aquí esto es un autor, digamos, general, que no tiene un rol específico, entonces le dejamos no definido y le damos OK. Si ustedes se dan cuenta, se desplegaron varias etiquetas, la de Authors, que engloba a los autores. En este caso nada más tenemos uno. Cada autor está marcado con la etiqueta P-Author, que es la que identifica autores individuales, y cada uno de los datos de apellido y nombre está identificado con su respectiva etiqueta, surname y first name. Así debe de quedar. Ahora viene la etiqueta de el año en la que se publicó esta obra. 2011, únicamente seleccionamos 2011 sin los paréntesis. Y aquí utilizamos una etiqueta que se llama date o date, la cual está aquí en la segunda línea de etiquetas, en la letra D, antes de edition y después de contract. Date, date. Se nos despliega un cuadro de diálogo que nos permite ingresar la fecha específica en la que se publicó esta obra y el año específico en la que también se publicó. Como no tenemos más datos más que el año, en Date ISO únicamente ponemos el año con cuatro ceros después del año. Y en specific year 2011 nada más, únicamente el año. Le damos OK y listo. Ahora aquí tenemos el título principal de esta obra, que es un libro. Si ustedes lo notan, cada una de las referencias que nosotros marcamos tiene un tipo de referencia o ref type como book. Todas las identifica como libros de manera inicial, pero ya depende de nosotros ir asignando correctamente el tipo de referencia que estamos marcando. En este caso, pues es un libro, entonces no hay necesidad de cambiarle el tipo de referencia que es. Pero vamos a identificar entonces el título de nuestro libro, Cuestiones de Sociología. Y para identificar el título de las obras o el título de las fuentes principales, utilizamos la etiqueta que se llama source. Source está casi al final de la segunda línea de etiquetas y utilizamos la que viene con un asterisco.
Es decir, si usamos con la, esta etiqueta con asterisco source, todas las fuentes que tengan el mismo nombre se van a marcar en todo nuestro listado de referencia. Esto es útil sobre todo cuando repetimos fuentes o cuando el autor repite fuentes de consulta que tengan el mismo nombre como la misma revista o newspaper o periódico, ¿sí? Eso, para eso nos sirve source con asterisco. Yo les recomiendo que siempre usen source con asterisco para que identifiquen sus fuentes principales, el título de las fuentes principales. Le damos source entonces aquí. Madrid, España. Como Madrid, España es el mismo país, la ciudad está dentro de España. Vamos a seleccionar ambos datos, tanto la ciudad como el país, para identificarlo con la etiqueta PubLoc. PubLoc identifica el país en donde se publicó esta obra. PubLoc está en la segunda línea de etiquetas, antes de PubName, después de PubID. PubLoc. En dado caso que tengamos varios países en una misma publicación, cada uno de los países es recomendable que se identifique con su propia etiqueta PubLoc. Se puede reutilizar varias veces esta etiqueta, así que no hay problema. Ahora, aquí el nombre de la editorial es Istmo. Istmo es el nombre de nuestra editorial. Este dato se identifica con la etiqueta PubName, que está al lado de PubLoc, en la segunda línea de etiquetas. PubName. Y listo. Ya terminamos con nuestra primera referencia. Vamos con la segunda referencia que tenemos aquí. Seleccionamos primero todos los autores hasta antes de 2017, que es ya nuestro año. Desde Martínez hasta Costa F, seleccionamos, por favor. Nos vamos hasta el lado izquierdo de nuestro listado de etiquetas, en la segunda línea de etiquetas. Marcamos nuevamente con authors, con asterisco authors, todos los autores de un jalón. Aquí no tenemos un rol que se nos especifique que están ejerciendo los autores en esta referencia. Así que lo dejamos como no definido y le damos OK. El programa nos debe de identificar automáticamente al autor de manera individual y a cada uno de su nombre y apellido también automáticamente. ¿Sí? Martínez surname, R first name, Zambrano surname, E first name, etc. Siempre es bueno darle una checada antes de continuar, porque hay veces que a lo mejor el programa no sabe qué es un nombre y qué es un autor. Los identifica de manera automática porque tiene comas y luego usa iniciales, por ejemplo, o hay comas y luego se separan autores. Por ejemplo, aquí lo identificó el autor Martínez R como primero como el apellido y luego como el nombre del autor, porque algunas normas de citación pues así lo establecen. Sí, en general los identifica de manera correcta si es que se utiliza siempre el mismo patrón.
Pero cuando la revista combina patrones de orden, de autor, de apellido y nombre, allí es cuando ya tiene problemas de identificación automática y hay que hacerlo de manera manual. ¿Sí? Aquí en este caso nos lo hizo de manera automática. Entonces hay que identificar la fecha 2017 como date, daten, la segunda línea de etiquetas. Recordemos que está ahí nuestra etiqueta de fecha, date, date. Y únicamente tenemos el año, entonces revisemos que está sentado de manera correcta y le damos OK. Ahora aquí ya es donde empieza la cuestión del análisis, porque tenemos que ver qué tipo de fuente es. ¿Es un libro o es una, en este caso es una revista, es un artículo dentro de una revista? Entonces, vamos a seleccionar primero el título del artículo, de evolución hasta América Latina, ¿sí? De esta manera, para después marcarlo con la etiqueta de Art Title. Art Title está en la segunda línea de etiquetas, después de Authors, Art Title. Así, luego al comienzo. Y ahora identificaremos el nombre de nuestra revista con la etiqueta de Source. Investigaciones geográficas. Nos vamos hasta el lado derecho de nuestra segunda línea de etiquetas y utilizamos asterisco Source. De esta manera, investigaciones geográficas está dentro de la etiqueta Source. 68. Bueno, normalmente, dependiendo de la norma de citación que nosotros utilicemos, es como se van a identificar volumen, número, ¿sí? Aquí, por ejemplo, contamos con un DOI, el número de identificación de este objeto digital, o bueno, de este artículo, tiene un DOI. Este nos puede ser útil al momento de nosotros hacer la marcación de nuestros metadatos. Únicamente seleccionamos el prefijo y sufijo del DOI, sin lo demás, es decir, a partir del 10. Esto es una sugerencia, ¿no? Copian, se pueden ir a la página de CrossRef. CrossRef es la empresa que se dedica como a la gestión de DOI. Lo común es que esta empresa sea la que gestione. Aquí en este caso me manda, no hay una buena conexión. A ver si me lo acepta. Está tirado el sitio de CrossRef. Eso es raro. Bueno, podemos poner el DOI ahí en Google. Quería yo mostrarles eso. Aquí tenemos evolución, vulnerabilidad e impactos. Aquí encontró en un repositorio. Está en un repositorio, ya está catalogado este artículo. A lo mejor aquí se nos puede decir si es un volumen el 68 o es un número. En este caso no nos dice. Aquí también. No nos dice, no nos especifica qué es. Sí. A lo mejor podemos irnos a la revista
investigaciones geográficas. Igual si seleccionan ustedes el título del artículo, aquí nos manda a la revista Investigaciones Geográficas. Aquí, por ejemplo, dice número 68. Entonces es un número. Podemos irnos a nuestra marcación, seleccionar el 68 y marcarlo como ISUENO en la segunda línea de etiquetas. Es para identificar el número de este fascículo, ¿sí? Porque a lo mejor puede que también en algunas normas de citación ahí coloquen el volumen en vez del número. Entonces hay que estar seguros qué es lo que estamos marcando. Aquí en esta cuestión es ISUENO, issue number, para identificar la información del número. ISUENO, la segunda línea de etiquetas. Aquí me equivoqué, pero bueno. Ahora el rango de paginación de la 65 a la 78, ese lo seleccionamos totalmente, ¿sí? Y utilizamos la etiqueta Pages. Pages está en la segunda línea de etiquetas, a un lado de More Info. Pages. E identificamos el rango de esta paginación, donde se encuentra este artículo. Ahora, seleccionamos el DOI, pero únicamente vamos a seleccionar a partir del 10, que es el prefijo y el sufijo del DOI. Aquí el prefijo, a partir del 10, seleccionamos el DOI y lo identificamos con la etiqueta PUBI o PUBID. Si ustedes se posicionan arriba de esta etiqueta, a un lado de PubLog, la letra P, y se identifica un ID de cualquier tipo de base de datos externa como DOI o algunos otros identificadores persistentes. Le damos ahí y en el valor de ID type seleccionamos DOI. Le damos OK. Y listo. Nosotros al momento de seleccionar el metadato de article title, el programa interpreta que estamos marcando un journal, y si se dan cuenta en el tipo de referencia, cambió de book a journal. ¿Sí? Todavía nos da chance de marcar otra referencia más. Vamos a seleccionar Newman, Nick, en la tercera referencia con todo y et al. Con todo y la palabra et al. Vamos a seleccionar esa información, le vamos a dar a Authors con asterisco. En la segunda línea de etiquetas, Authors con asterisco, por favor. Lo dejamos como no definido y le damos OK. Newman lo identificó como su apellido, ni como su nombre, y et al con la etiqueta et al. Ahora la fecha es 2020, seleccionamos la fecha y le damos en date, en la segunda línea de etiquetas, date. Checamos que esté bien la fecha y le damos OK. Ahora, aquí tenemos un reporte. También es posible identificar o marcar como tipo de referencia a los reportes. Entonces, vamos a seleccionar el título del reporte y lo marcamos como Source. Reuters Institute Digital News Infometrics es el título de este reporte. Seleccionamos eso y le damos en Source. Source, recordemos que está en la segunda línea de etiquetas con asterisco.
Y ahora el identificador de este reporte, seleccionamos los números de identificación de este reporte y buscamos la etiqueta de Report ID a un lado de Source, de hecho, estamos a un lado de Source con asterisco. Report ID es el identificador del reporte. Y al utilizar esta etiqueta, el tipo de nuestra referencia ya no cambió a Journal, sino al report, si ustedes lo notan aquí. Me parece que hay como entre 14 y 16 tipos de documentos que podemos nosotros identificar de acuerdo a la naturaleza de la fuente, según la metodología Cielo. Vamos a seleccionar el último dato de esta referencia, que es nuestra dirección web. Aquí está disponible el PDF, aquí en esta dirección web, pero vamos a seleccionar únicamente la dirección web sin el punto final, porque normalmente las direcciones web no incluyen el punto final. Y vamos a identificar este dato con la etiqueta de URL, la cual está en la segunda línea de etiquetas, casi está el final de su lado derecho. La URL para identificar la dirección web de este recurso. Y listo. Entonces, de esta manera es como se marcan cada una de las referencias. Apenas ahorita, como estamos empezando, pues nos estamos yendo un poco lentos, pero ya con práctica lo vamos a ir haciendo un poquito más rápido. Vamos a guardar, por favor, nuestro trabajo. Y pues vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta aquí.